Hola, en este video te muestro la Singer Concerto 4. Es una máquina muy interesante y sobre la cual no hay muchos videos, así que decidí hacer este tutorial para mostrarte sus características y cómo se usa. Algo muy bueno de esta máquina es que tiene una gran cantidad de puntadas. Aquí se abre esta tapa donde podemos poner el hilo. Se puede usar de esta forma o acostado, con lo cual tapamos y no se ve nada. Y además es una máquina semi digital. Tiene un display donde nos va mostrando las puntadas. Pero lo bueno es que todas las funciones son mecánicas interiormente. Así que aunque la parte electrónica no funcione bien, igual sigue haciendo todas sus puntadas, lo cual es muy bueno. Por ejemplo, tiene todas este tipo de puntadas que vemos aquí, de las cuales a partir de la 30 son puntadas súper elásticas, con funciones especiales, muy buenas. Tiene varios falsos overlock, así que es una máquina muy completa. Y también tiene varios ojales que los hace de forma automática en un paso. Algo muy especial de esta máquina es que tiene el sistema de bobina mágica, lo cual hace que sea muy cómodo para cargar el carretel. Se carga directamente aquí, ahora después lo vamos a ver. Y es muy fácil de usar una vez que uno se acostumbra. También tiene la función de brazo libre. Aquí atrás tiene este cajoncito donde se guardan los accesorios, que se puede rebatir de esta forma y nos queda para coser algún ruedo o demás. Luego se pone haciendo el clic y queda completo para telas más grandes. Pero además, esta parte, si aquí lo levantamos, sale completamente y podemos aquí guardar los accesorios. En este caso, esta máquina venía con todos sus accesorios completos como viene de fábrica. Una hermosa colección. Primeramente vamos a ver cómo usarla y luego les muestro cómo es el enhebrado y el cargado de la bobina al final del video. Aquí tenemos el display. Cada vez que cambiemos de puntada, tiene que estar la aguja en el punto superior, ya que cuando movemos se puede mover la aguja y si está pinchando la tela podemos doblar la aguja. De esta parte se modifica la posición de la puntada y nos va a aparecer en el display el dibujo. En este caso, esta máquina tiene la pantalla un poco degradada en el centro, se ha oscurecido allí, pero no afecta en nada. Espero que se pueda leer bien en el video. Y por ejemplo, cada vez que seleccionamos una costura, como por ejemplo esta, que es la costura recta, vamos a ver que aquí en la guía de las puntadas aparece también, además de la costura recta, que sería la 5, también aparece la 6, la 7 y la 8, que son puntadas en el centro, más larga, a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo se pasa a esas puntadas? Bueno, la cuestión es así. Cuando seleccionamos la puntada, nos va a aparecer siempre en la primera. Por ejemplo, en este caso, la 5. Y en realidad, cuando modifiquemos aquí, no nos va a modificar la puntada. La puntada siempre va a ser esta misma, la 5. Lo que nos va a cambiar al elegir otro de estos puntos es que nos va a guiar para ver cómo conseguir esa puntada. Por ejemplo, si queremos la 5, ponemos Enter y ahí ya pasa a la función. Acá nos está indicando dónde debemos colocar en estos dos gráficos, dónde poner el ancho de puntada y el largo de puntada. El ancho de puntada se modifica aquí y el largo de puntada se modifica aquí. Lo que nos está mostrando en esta flechita es que debemos colocarlo en esta posición, al ancho de puntada. Como yo lo tengo en esta posición, me está mostrando que lo tengo que correr para allá. Una vez que lo corro, ya está. Tiene que quedar en esta posición tal como lo puse. Y el largo de puntada nos está indicando que lo pongamos más o menos al medio. Ahí yo lo voy a modificar. Fíjense que se mueve. Puede ser, por ejemplo, en el de este caso no me marca mucho. En este sí, eso es una cuestión de los sensores que tiene la máquina. Algunos pueden fallar con el tiempo, pero no importa, uno lo que tiene que hacer es ponerlo donde dice en el gráfico. En este caso es por ahí. Entonces ahí, si yo empiezo a coser, me va a hacer la puntada 05, que es una puntada en el centro, con la aguja en el centro,
y desde ese largo. Ahora, si yo quiero poner la 06 con la puntada más larga, tengo que volver a seleccionar, pongo Enter y aquí selecciono, pongo la 6, pongo Enter y ahora acá ven, modificó, que me dice que tengo que ponerlo en esta posición, que sería la puntada más larga. Lo otro queda igual. Bueno, como ven, no es que realmente cambia la puntada al poner selección y enter, sino que lo que nos está haciendo es cambiar las indicaciones de cómo hacerlo. Si yo en esta posición aprieto seleccionar, también me va a aparecer un texto donde me dice para qué sirve esta puntada y demás. Así con todas, lo cual está muy bueno para, como una guía. Pero si uno ya tiene un poco de experiencia en máquinas, se da cuenta de todo esto. Por ejemplo, vamos a la otra, que era punto superior izquierda o punto superior derecha. Vamos a elegir uno. Aquí otra vez nos dice que para lograr esa puntada tenemos que correr todo para este lado. Esta otra está bien. Pero además, si tocamos seleccionar, nos va a decir que dice, sitúe a la aguja a la izquierda usando la inversión. No llegaba a leer bien, pero bueno, ¿cuál es ese inversor de aguja? Porque actualmente ahora sigue en el medio. Vamos a bajar el pesatero, así se ve mejor. Pero fíjense que la aguja está pasando por el medio. Bueno, ese inversor está aquí, en esta parte. Y ahí están las indicaciones, izquierda o derecha. Y podemos ver cómo cambia. Así que sencillamente sería esa la diferencia entre una y la otra. Si vuelvo y voy al punto 8, hacer lo mismo que el anterior. Cuando toco seleccionar, me va a decir que lo ponga hacia la derecha. Pero es muy interesante también que para que eso cambie, tiene que estar esto en esta posición. Porque si está en esta posición, por más que yo cambio, no va a mover. Así que tiene que estar en esta posición para que, si al seleccionar con la palanca, pueda pasar a la izquierda o a la derecha. Así que, como ven, aquí en el display nos sirve como una guía para todas las puntadas. Y así con el resto. Cada una de ellas es la misma situación. Por eso por ahí está repetido varias veces el mismo, pero es toda una guía para ver cómo hacerlo. Luego, cuando pasa a las puntadas especiales, estas no, ya son una sola posición. Y también cuando la pongamos nos va a indicar dónde tenemos que colocar el largo de puntada y el ancho de puntada para que no salga como está en el dibujo. De todas formas, uno puede ir modificando si quiere para lograr alguna puntada ajustada a lo que a uno le guste o a la necesidad que tenga en ese momento. Bueno, vamos a probar la costura recta. Aquí tengo un retazo de gabardina. Lo coloqué en la posición 5 y vamos a ver cómo usarla. La palanca para levantar el prensatero está detrás de la barra aguja. Levantamos, bajamos y ahí ya tenemos para coser. Yo siempre le doy una vueltita a mano primero. Asegúrame que está todo bien. Y listo, ya estamos para darle al pedal. Aquí estamos haciendo una puntada de ancho medio. Si queremos, podemos modificar y ponerlo lo más largo. O hacerlo más pequeño. Fíjense que ahí va arrastrando menos. Vamos a ver cómo quedó, con la aguja siempre arriba, ahí levantamos y ya nos libera. Fíjense, ahí quedó una puntada media, una puntada más larga y una puntada más chiquita. Yo le puse otro hilo de abajo para que se vea mejor de los dos lados. En este caso pasó un poquito de hilo negro para abajo, eso se regula con la tensión del hilo. Tenía mucha tensión el hilo de arriba, entonces regulamos, le ponemos un poco menos. Y hasta que nos quede parejo de un lado y del otro. Pero normalmente uno va a usar el mismo color de un lado o del otro, así que no va a haber problema con eso. Otra cuestión importante es el atraque.
En esta máquina lo tiene de aquí. Tiramos de aquí para abajo y hacemos el atraque. Por ejemplo, vamos cosiendo en costura recta y en determinado momento apretamos y ahí va marcha atrás. Y así nos queda el atraque. Ahora vamos a cambiar el tipo de puntada, vamos a pasar a la puntada zigzag. Ahí ya nos la tenemos, vamos a elegir la normal. Y ahí nos indica que tenemos que correr hacia el máximo el ancho. De todas formas, aquí podemos elegir qué tan ancho queremos que haga el zigzag. Si no queremos que lo haga al máximo, podemos ir graduando. Y lo mismo con el largo de puntada. Vamos a hacerlo más ancho o menos. Vamos a probarlo aquí ahora al máximo de todo. A ver cómo sale. Fíjense. Qué hermoso zigzag. Y que es súper ancho y largo. Realmente. Y ahora vamos a ir modificando. Por ejemplo, podemos ponerlo a la mitad. Y menos largo. Vamos a ver cómo quedó. Fíjense la diferencia. Variando el ancho o largo de puntada, logramos una variación de una misma puntada seleccionada. Y así lo mismo podemos hacer con las demás puntadas. Es importante que algunas puntadas, para que nos salgan bien, tenemos que regular bien todos estos temas. Por ejemplo, estas puntadas que son como dibujos, para que nos salgan bien y nos salga bien mullidito, tenemos que elegir bien el largo de puntada. Por ejemplo, vamos a elegir esta, la número 26, para probar. Ahí ya estoy llegando, estamos en la 26. Como dice ahí, para que nos salga bien tenemos que poner esto al máximo, el ancho de puntada, y el largo tiene que bajar un poco. Más o menos nos va a indicar por ahí. Ahí me pasé, ahí. Pero de todas formas eso lo tenemos que comprobar en la práctica y a ver cómo va saliendo. Vamos a ver cómo lo está haciendo ahora. Como pueden ver, está un poquito largo. Entonces vamos a ponerlo un poquito más corto de lo que nos indicaba. Y a ver si sale mejor. Si vemos que no avanza mucho y se está acumulando, entonces tenemos que darle un poquito más largo. Así hasta que nos salga correctamente. Ahí me gusta más cómo está saliendo. Vamos a ver qué tal. Bueno, ahí se puede ver bien lo que les decía. ¿Ve? Acá estaba muy abierto. Y ahí lo fui cerrando y fue quedando mejor conforme al dibujo. Se ve un poquito del hilo negro de abajo. Eso es por lo que les mencionaba anteriormente, porque tengo dos colores. Pero usando los dos colores iguales no hay ningún problema. Y también seleccionando la tensión de la puntada. Todavía sigue siendo un poquito mucho. Lo vamos a poner un poquito menos. Esto se modifica de acuerdo a la puntada y también a la tela que estemos cosiendo y qué tan firme nos queremos que nos deje la costura. A veces, si es una tela muy elástica, nos conviene usar un poco el hilo un poco más flojo, y otras veces, si estamos cosiendo algo que tiene que quedar bien fuerte, nos conviene darle un poquito más de tensión al hilo para que la costura quede más apretada. Eso que vimos recién es muy útil para todas estas puntadas que son de bordado, para que nos quede tal cual en el dibujo. Ahora vamos a ver las puntadas especiales. Estas puntadas, para lograrlo, la máquina va para atrás y para adelante para poder lograr estos dibujos. Por ejemplo, esta, la 30, para cerrar de los dos lados tiene que hacer eso. Y vamos a probarlo, vamos a ponerlo aquí. Ahí llegué a la 30. También vamos a seguir las indicaciones, nos dice al máximo el ancho. Y el largo de puntada también nos dice que lo pongamos al máximo. Pero aparece también este otro indicador aquí, que nos dice que hay algo más para regular, y es esta palanquita de aquí.
Esta palanquita sirve para esas funciones de punzadas especiales. Para que nos quede bien el dibujo, por ahí nos queda demasiado cerrado o medio abierto y no nos sale igual, hay que hacer una regulación fina desde esta palanquita de aquí. Vamos a ver cómo sale esta puntada, si nos sale igual o hay que modificar algo. Bueno, fíjense que la tela está yendo para atrás y para adelante. Solo aquí viene la práctica. Fíjense en que aquí está haciendo correctamente el dibujo, porque justo cuando la máquina va hacia atrás, pega justo en la puntada anterior. Vamos a ver. Vemos cómo va quedando. Ahí va haciendo correctamente el dibujo. Fíjense cómo la tela va para atrás y para adelante. Veamos cómo va quedando. Fíjense. Perfecto. Justo está tocando. Esta puntada cuando vuelve toca la puntada anterior. Y así el dibujo nos queda tal cual como está en el dibujo. Ahora, ¿qué pasa si modifico aquí? Por ejemplo, si lo hago más abierto. Vamos a ponerlo al máximo. Y a ver qué pasa. Fíjense cómo está saliendo ahora. ¿Ven? No está cerrando bien el dibujo. Tal vez nos gusta así para algún uso y tenemos esa opción. Y ahora vamos a probarlo, ponerlo al mínimo de todo y a ver qué pasa. Puede que se encima demasiado. Fíjense cómo quedó. ¿Ven? Está volviendo un poco de más, entonces está haciendo como una pequeña vueltita allí, que también queda muy lindo. Así que fíjense, tenemos las tres opciones, simplemente modificando esta regulación fina que tenemos aquí. Y así pasa con todas las demás funciones. Por ejemplo, esta que parece un panel, para que no salga un panel de abeja, para que no salga exactamente, es muy importante la regulación de esta regulación fina. En otras, tal vez no es tan importante y podemos jugar según nuestras necesidades. Así podemos probar con todas las demás, pero vamos a probar una en especial, que es la 38, que sería como un falso overlock. Aquí figura como drillado plano. Y vamos a ver cómo lo hace. Fíjense en qué está haciendo. Cuando hace un salto hacia el costado, pero después cuando cose esta parte, lo cose dos veces. Y eso está muy bueno porque es del lado que va a quedar la unión. Vamos a hacer la prueba como si fuera realmente que estábamos uniendo una prenda y haciendo el falso overlock. Y para hacerla bien, vamos a probar también este pie que trae la máquina, que es para falso overlock. Tiene aquí esta aleta que nos sirve de guía. Por ejemplo, aquí yo tengo dos retazos, supongamos que lo vamos a unir, y cuando pasemos con este pie, esta aleta nos va a servir de guía para que justo la puntada que va hacia afuera nos salga justo en este lateral, así como se ve allí. Vamos a verlo en la práctica. Para cambiar de pie, este tiene el sistema que se levanta el prensatela y ahora hacemos fuerza en la parte de atrás y ahí ya destrabó. Y luego, para colocar el nuevo prensatela, lo ponemos debajo, bajamos el prensatela justo en la ranura y hacemos un poquito más de fuerza. Ahí, hasta que escuchamos el clic. Si levanta, ya quedó agarrado. Vamos a probar cómo sale. Fíjense cómo esto me va guiando el borde.
Y además tiene una lengüeta metálica allí en el medio. Fíjese que la aguja pincha de este lado de esa lengüeta y después pincha del otro lado de la lengüeta y ayuda a que la costura salga bien. Se metió un poquito de hilito que quedó de cuando inicié la costura. Vamos. La tela, vamos a ver cómo quedó. Fíjense qué lindo que quedó el falsador. Con este pie nos salió justo, perfecto al costado. Y además, fíjense en la unión cómo quedó. Súper fuerte, ¿eh? Yo estoy haciendo fuerza allí y ahí se ve que la costura quedó súper fuerte del lado que va a quedar para la unión, ¿eh? Como lo hizo varias veces, acá se ve un poco el hilo negro de abajo, ¿eh? Como lo hizo varias veces de este lado, entonces la unión quedó súper fuerte. Un espectáculo este piecito. Lo podríamos haber hecho con el otro pie también, nada más que por ahí se nos va más tela por acá, más tela por allá, pero con este nos sale perfecto. Otro detalle es que modificando la regulación fina que les mencionaba en la puntada anterior, vamos a hacer que esto sea más cerrado o más abierto, ¿no? Tal vez aquí está un poquito demasiado abierto para un overlock normal. Podemos usarlo más cerrado y nos va a quedar todo más junto. Aquí acabo de hacer una pruebita al mínimo y fíjense en la diferencia, ¿no? Este era abierto normal y este más cerrado. Y ahí sí nos queda tal vez más como un overlock convencional. Y la costura bien reforzada de este lado. Como pueden ver, quedó guardado. Acá quedó otra vez otro hilito molestando. Ya está. Fíjense. Para hacer una unión de una prenda es espectacular. A ver, algo muy interesante que tiene esta máquina que es este pie para bordado libre. Para lograrlo se necesita poner también este otro accesorio, que es esta tapa que va aquí en la zona de costura. Fíjense así. Hay que abrir un poquito la tapa de costura para ponerlo bien. Ahí es donde va. Y luego cerramos. Y ahí queda firme. Esto es para que los dientes no arrastren. Entonces no nos mueva la tela cuando estamos queriendo colocarlo. Y para poner este, tenemos que sacar desde aquí, desde el tornillo, y colocar este pie. Ahora les muestro cómo queda. Para colocarlo, lo mejor es bajar el prensatela. Yo saqué totalmente el tornillo. Ahí lo ponemos. Y una vez que pasó el cuadrito en la zona de la aguja, le damos manualmente un poquito para bajar la aguja. Ahí. Entonces, esta palanquita no nos va a estar haciendo fuerza, porque esta palanquita acciona sobre este borde. Entonces, si la aguja está arriba, nos está molestando. Pero si está abajo no va a pasar el cuadrito. Así que primero ponemos, bajamos la aguja sobre el cuadradito. Y ahora sí, solamente nos queda poner en el tornillo. Puedo levantar un poquito el prensatela, si no. Ahí hasta que encastra bien. Ajustamos a mano nomás. Esto es de acrílico, no hay que ajustarlo demasiado, si no se podría romper. Y ahí está. Fíjense en que esto cuando accione, ahí esto está abajo. Entonces aprieta la tela y cuando levanta acciona la palanca y libera para que nosotros podamos mover. De esa forma solamente podemos mover la tela cuando la aguja está arriba. Si podemos moverlo todo tiempo, corremos el riesgo de que movamos la aguja cuando está pinchando la tela y al correr podemos doblarla y que golpee la chapa aguja. De esta forma se puede hacer libremente. Ahora vamos a ver cómo se usa. Para arrancar primero hay que pasar el hilo de abajo, que es el hilo negro, me quedó debajo de la tapa. Así que para arrancar le doy a mano una vueltita. Ahí está. Así ahí lo pesco al otro hilo. Lo saco entre medio de los dos.
Ahí está. Tiene que quedar los dos hilos de arriba y de abajo entre la placa de abajo y el pie. Así estaría listo para usar. Y para hacer esta costura lo mejor es poner la costura recta. También se puede hacer con el zigzag, pero vamos a probar primero con la costura recta. Ahí el presatela ya está abajo y fíjense que ahí me permitiría mover la tela. Y cuando la aguja pincha y cose, ahí está apretado porque esto está bajando. Entonces eso me permite que no mueva la tela cuando no corresponde. Bueno, hay que agarrarle la mano. Ahí va. Esto con un bastidor podemos hacerlo más fácil. Yo como estoy usando una tela bastante firme, me permite moverla bastante fácil. Vamos a ver cómo está quedando. Fíjense. Me hice así unos piruetas nomás a mano alzada, como quien dice. Vamos a probarlo ahora en modo zigzag. Va a ir haciendo así. Entonces, bueno, voy a ponerlo muy ancho. Justo venía alguien y me interrumpió. Bueno, seguimos. Esto estaría muy bueno para grabar algunas gráficas, por ejemplo. Vamos a ver cómo quedan. Si uno ya tiene aquí dibujado en la tela con tiza, puede ir siguiendo esa guía y haciendo el bordado libre. Bueno, podemos grabar un nombre. Bueno, muy bueno este sistema, no todas las máquinas lo traen. Por último vamos a ver la función del ojalador automático. Para eso tenemos que colocar este pie especial. Vemos aquí, es un pie que se abre, la tela va acá en el medio entre una capa y otra, y para colocarlo es como los otros, entra a presión. Lo ponemos de atrás hacia adelante. Llegamos a la parte de la ranura. Ahí bajamos el presatel, hacemos un poquito de presión hasta que hace clic y ya estaría listo para usar. Solo nos queda pasar el hilo de arriba. Ahí tiene una ranura. Y tenemos que levantar un poquito de presatel y pasarlo entre una pieza y otra. Ahí está. Y lo mismo con el hilo de abajo. Podemos. Yo aquí lo voy a enganchar, pero si no, le damos una vez a mano. Ahí está. Desde ahí ya lo sacamos. Listo. Ahí está. Los dos hilos, el de arriba y el de abajo, pasados por entre medio de esta parte. Y ahora sí ponemos la tela que queremos en cuestión entre uno y el otro. Y bajamos siempre esa tela. Pero además hay que bajar aquí una palanquita, que es esta. Esta es para que esta patita va a tocar aquí y nos va a hacer el ojal del ancho correspondiente. Tenemos que poner aquí en la parte de atrás un botón. Eso nos modifica el largo. Por ejemplo, si el botón es más grande, la distancia de esta va a ser más grande. Entonces nos va a hacer un ojal más grande, acorde al botón que colocamos aquí. Si no, más o menos ponemos a medida. Y listo. Entonces así, si tenemos que hacer varios ojales en una prenda, nos va a hacer todos los ojales iguales de acuerdo al botón que necesitamos. Habíamos quedado en costura recta hoy. Ahora accionamos. Tiene dos tipos, el 1 y el 2 y el 3 y el 4. Están juntos. El 3 y el 4, como dice aquí, es para abrigo. Hace un poco más ancho los laterales del ojal. Y si ponemos el 1 o el 2, lo hace un poquito más chiquitito, más delicado para una camisa. Estaba justo por arrancar y me di cuenta que me estaba quedando sin hilo arriba. Así que aproveché y lo cambié por hilo negro. Así queda igual que abajo. Bueno, ponemos la tela entre medio, como les explicaba antes.
Bajamos el presatera y aquí un punto importante. La palanquita esta que habíamos deslizado desde arriba. Además tenemos que hacerle un clic hacia adelante. Ahí. Y entonces ya está listo para arrancar el programa. Va a hacer todo solo. Simplemente hay que apretar el pie. Y va a arrancar haciendo el cierre de un lado, un lateral. Cuando toque la palanquita va a hacer el otro cierre y va a avanzar para el otro lado. Y bueno, cuando llega al final, ahí terminamos y listo. Vamos a ver cómo lo hace. Le doy una vueltita a mano por las dudas primero. Ella está arrancando haciendo el lateral de aquí. Vamos a ver que cuando llegue a la palanquita va a hacer la inversión. Ahí ya la tocó y ahí empezó a hacer la inversión. Ahí ya llegó al final. Ahí ya nos podemos detener. Levantamos la aguja, levantamos con esa tela y vemos cómo quedó. Un espectáculo. Si notamos que de un lado nos hace más cerrado que del otro, eso se regula desde aquí. Lo mismo que habíamos visto hoy para las puntadas especiales, bueno, dándole para un lado o para el otro, nos va a hacer más cerrado un lateral que el otro. Lo ideal es que quede equilibrado, bueno, normalmente va a ser en el medio, pero tal vez, según como tenemos regulada nuestra máquina, puede que necesitamos corregir un poquito. Este sería como para una camisa. Ahora simplemente nos queda cortar allí en el medio y ya está. Algo que quería mostrarles es que cuando seleccionábamos hoy estaba la opción 1 o la opción 2. La opción 1 dice un solo paso. Eso se hace con este prensatela. Pero si queremos, podemos, supongamos que no tenemos este prensatela, lo que podemos hacer es poner la selección 2, apretamos Enter, y cuando apretamos seleccionar, ahí nos va explicando, voy tocando otra vez, nos va explicando todo en un texto, cómo hacer todo lo mismo que hicimos recién con este, pero sin tenerlo, que sería con un prensatela normal y accionando esta palanca para atrás o para adelante y haciendo unas marquitas en la tela de dónde a dónde queremos llegar, podemos hacerlo también de forma manual, haciéndolo en dos pasos sin necesidad de tener el prensatela especial, que por ahí no siempre uno lo tiene este accesorio. Así que eso es muy útil. Y ahora vamos a ver la otra función, que era... Este era el de camisa, vamos a ver el 3, que era el de abrigo. Y lo vamos a hacer en un solo paso, ya que tenemos el pie especial para ello. Ya accioné esto para adelante, así que este lo hace más ancho. Voy a mostrárselo más de cerca para que lo vean. Fíjense que ya está por llegar a la palanquita. Ahí la tocó, ahí hace el cierre y empieza a hacer el otro costado. Y tenemos que continuar hasta que llegamos al cierre posterior. Ahí está. Igualmente la máquina ya no va a avanzar más. Así que con eso ya estaría listo. Ahora levantamos el presatela. Vamos a poner primero la aguja arriba. Y ahí notamos la diferencia. Este es más chiquito como para camisa y este es más ancho como para un abrigo, para un botón más gordo. Ahora otra cuestión. En esta función que es el de abrigo, que es más ancho, podemos hacer, si queremos, ese zigzag de los laterales más ancho también. Aquí está bastante finito, pero de aquí podemos ir regulando más o menos y podemos hacerlo un poco más ancho. Vamos a ver cómo nos sale, lo voy a hacer y después lo muestro. Fíjense, ahí está en proceso. No tiene que ser demasiado ancho que se toquen uno con el otro, porque si no, no podemos hacer el corte en el medio. Yo lo fui regulando y probando hasta que encontré la posición más ancha que se podía. Llegando al final, ahí está. Vamos a mano, levantamos prensatela,
y retiramos. Fíjense que este es más ancho que este que habíamos hecho anteriormente. Solamente nos queda cortar allí y listo. Bueno, espero que les haya gustado esta prueba del ojalador automático. Ahora solo nos queda ver cómo se enhebra. Vamos a empezar con el hilo de abajo. Vamos a levantar esta palanquita. Ponemos el carretel. Le ponemos la tapa. Si queremos lo podemos usar así. Si es en ese caso podemos usarlo de esta forma. Vamos a poner primero la tapa. Así o así. Hasta abajo de todo. Y el carretel. Entonces ahí gira sobre esta parte y no nos raya la máquina. Pero si lo vamos a colocar de la forma tradicional, lo hacemos como antes. Ponemos el hilo. Colocamos la tapa de esta forma, la parte más angosta hacia adentro. No hace falta que esto quede apretado, mejor dejarle juego. Y ahora sí, podemos bajarlo. Y ahora vamos a ver cómo sigue la enhebrada. Cambié el plano de la cámara para poder tener las dos manos y mostrarle que aquí, teniéndolo con las dos manos, hay que insertarlo hasta que haga clic. Ahí está. Y ahí queda correctamente. Una vez que lo insertamos en esta parte, ahora sencillamente hay que seguir el camino que nos indican las flechas. Primero pasamos por esta ranura, por aquí y por aquí atrás. Pasamos por ahí. Pasamos por aquí abajo. Vamos a escuchar un clic. Luego por aquí atrás. Y seguimos hasta abajo. Ahí ya está lista la máquina para enhebrar. Podemos enhebrar manualmente, como se hace siempre, o usar el enhebrador automático, que es esta palanquita de aquí. Saqué el prensatela para que se vea mejor. ¿Cómo se usa? Bueno, se baja hasta abajo hasta que hace tope. Una vez que hace tope, giramos hacia la aguja. Ahí, hasta que entra totalmente. Y ahora, saliéndonos las dos manos, pasamos el hilo por detrás de este ganchito que tiene aquí. Así, no tiene que quedar de esa forma. Y ahora, con el hilo, tocamos la punta de la aguja. Una vez que toca, vamos deslizando hacia arriba. Ahí. Y entonces ahora sí, giramos este y soltamos. Bueno, vamos de vuelta. No había entrado completamente. Ahí. Ahí sí. Va a sacar un rulito de hilo hacia adentro. Terminamos de pasarlo y ya está listo. ¿Qué es lo que hay aquí adentro? Bueno, hay una especie de ganchillo que pasa por la aguja, por el ojal de la aguja. Entonces, por eso es que el hilo tenemos que deslizarlo de abajo hacia arriba para que lo enganche. Entonces, cuando vuelve, lo pasa por el ojal de la aguja. Esto, cuando lo tenemos claro, lo hacemos rapidísimo. Fíjense, sin tanta historia, hago así y ya lo pasó. Es rapidísimo. Una vez que le agarramos la mano, no perdemos más tiempo poniéndolo a ojo. Ahora vamos con el tema del bobinado o el cargado del carretel de abajo. La bobina mágica. Tal vez esto nos puede ser un poco complicado, pero una vez también que le agarramos la mano, es un sistema buenísimo. Para eso necesitamos un carretel especial, que es este. Sí o sí tiene que ser este carretel. Abrimos la tapa. Cuando la abrimos, ahí hace tope, no se abre del todo. Y sencillamente colocamos el carretel dentro de la caja de bobina, como se llama esto, o también conocido como cangrejo. Ahora tenemos que cerrar. Cuando queremos cerrar aquí, esta puntita va a hacer traba contra una parte de aquí adentro. Si no pasa, podemos accionar un poquito hacia abajo. Hasta ahí. Y nos va a dejar cerrar hasta esa parte, porque este botón rojo no nos va a dejar avanzar hacia allá. Ahí estaría listo para cargar el carretel. Ahora lo que tenemos que hacer es, colocado en costura recta, simple nomás, tomamos el hilo y le vamos a dar a mano una vueltita. Ustedes tiren de aquí
y van a ver que el hilo se va a notar. Vamos a arrimarlo un poquito más. Fíjense, aquí adentro vamos a notar que el hilo entra en contacto con la bobina. Ahí está, ahí entra en contacto. Ahora le seguimos dando y en un momento dado va a aparecer una ranura ahí. Y esa ranura tiene que entrar adentro de... El hilo tiene que entrar dentro de esa ranura. Ahí ya entró. Y ahí ya va a empezar a cargar nuestro carrete. Una vez que lo logramos a mano, porque a veces puede ser que se trabe o algo así, una vez que lo logramos a mano, ya le empezamos a dar con el pedal. Ese sonido es el carretel que se está moviendo arriba, que está cargando aquí. Después de un par de vueltas, este hilo que estábamos sosteniendo con la mano ya se corta automáticamente y ya quedó libre. Y ahí seguimos cargando, hasta donde nosotros queramos. Cuando decimos que ya está, que aquí nosotros vamos a ir viendo cuánto está cargando, cuando decimos que ya está listo, bueno, sencillamente, si estaba el presatera abajo, lo levantamos. Y levantamos el presatera y ahí queda libre el hilo, tanto de arriba como de abajo. Y sacamos un rulo. Fíjense que este rulo tiene, es el mismo hilo que viene de arriba y que cargó también abajo. Ahora tenemos que cortarlo para que nos quede separado el hilo de abajo con el hilo de arriba. Sencillamente hacemos un corte. Y ahí ya está. Ya nos quedó el hilo de abajo y el hilo de arriba. Ahora lo único que resta hacer es terminar de cerrar la tapa. Para eso apretamos este botón rojo. Y ahí cerró completamente. Y ahora ya está libre los dos hilos. Ahora yo le pongo el prensatera y ya estaría listo para usar. Obviamente se puede hacer con el prensatera puesto, ¿no? Yo esto para que se viera más claramente. Ahí está. Ahora sencillamente el hilo de arriba lo paso por debajo del prensatera. Aquí tiene una ranura al costado para que entre. Y ahí ya estaría listo para coser, para mandar la tela y empezar a coser. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado ver cómo se usa la máquina. También hay otra cuestión, es que si por ejemplo nosotros teníamos ya hilo cargado, no lo llevamos a usar todo, conviene sacarlo completamente, o si tenemos otra bobina con otro color, supongamos que estábamos usando, no sé, rojo y queremos poner este de color negro, y ya tenemos cargada una, lo que tenemos que hacer es colocarlo. Y aquí vamos a ver una marca que dice 1. Tenemos que pasar el hilito por allí. Tenemos que vamos a acercarlo un poquito más porque necesito las dos manos. Ahí está. Sosteniendo con un dedo. Pasamos el hilo por allí. Y luego lo vamos pasando para este lado. Va a pasar por debajo de esta lengüita. Bueno. Otro detalle es, si ya tenemos un carretel cargado y queremos usarlo, por ejemplo, supongamos que estábamos usando rojo y lo sacamos y no queremos cargar otra vez la bobina mágica, sino que ya teníamos una bobinita que nos sobró con hilo de otro uso, podemos también colocarlo sin necesidad de usar el cargador. Para eso abrimos la tapa. Yo en este caso voy a abrirla completamente, pero si no, así como está, se puede usar. Pero si queremos abrirla, sacarla del todo a esta tapa, accionando esta palanquita negra que está aquí, hacia adentro, ahí sale completamente la tapa de abajo. Entonces ahora se puede ver mejor. Colocamos el carretel dentro del cangrejo y sosteniéndolo con una mano, lo vamos a pasar por esta ranura que dice 1 aquí. Tiene que entrar en esa ranurita. Ahí está. Este palito ahora me está molestando porque es lo que tiene que hacer cuando quiere cargar la bobina. Lo voy a correr un poquito. Ahí está. Si está la tapa puesta como estaba antes, eso no molesta. Solamente yo para que se vea mejor en la cámara. Y ahora este hilo lo vamos pasando. Sostenemos para que haga fuerza, lo pasamos por debajo de esta lengüeta y lo ponemos en la posición
2. Aquí hay otra ranura. Lo dejamos que salga por allí hacia allá. Y ahora si ponemos la tapa otra vez, si uno sacó la tapa completamente o se le salió sin querer y después la quiere poner y no entra, es porque hay que accionar esta palanquita así. Y ahí nos permite entrar. Ahora sí ya se puede deslizar. Bueno, ahora lo ponemos ahí, pasamos la prueba, la parte de bobina mágica. Lo dejamos ahí a medio cerrar, dejamos una ranurita para que este hilo quede libre y no lo apriete. Y ahora sencillamente le damos una vuelta a mano, como si fuera una máquina normal. Ahí va a empezar a girar el hilo de arriba por sobre el carretel. Y en un momento dado, cuando llegue arriba, ahí podemos ya tirar para pescar el hilo de abajo. Ahí ya lo saco. Terminamos de tirar todo. Y ya quedó pasado el hilo de abajo. Y ya quedó el carretel listo para usar. Completamos el cierre de la tapa. Y ya está listo para usar. Así que eso en caso de querer colocar un carretel que ya tenía hilo, como si fuera una máquina normal. Bueno, espero que les haya gustado cómo se usa este sistema. Bueno, eso ha sido todo con el video que les estoy presentando en esta ocasión sobre la Singer Concierto 4. Espero que les haya gustado. Si quieren, comenten de dónde están mirando, si tienen una máquina de esta o si han tenido alguna vez una de estas máquinas. Son realmente muy lindas. Si consiguen una, se las recomiendo. Les comento que este video también sirve para otros modelos de concierto. Este era el número 4, pero también había concierto creo que 1, 2 y 3. Así que muchas de las cosas que vimos en el video sirven para otros modelos Singer similares a este. Bueno, desde ya muchas gracias por ver el video. Si te gustó, ponle me gusta. Y si te gusta el contenido, suscríbete.